Gracias pues, a esta inversión y a esta subvención, pues vamos a poder poner en valor esa depuradora precisamente y que los vecinos, pues todos del término municipal, estén en las mismas magnitudes y con respecto al agua. A nosotros esta subvención no viene exagerada, sobre todo para el tema del traer el agua a la localidad. Esas obras anejas que se van a hacer en el Castillo de la Guarda le marca un antes y un después al Castillo de la Guarda con esta inversión que llevamos mucho tiempo peleando por ella y que finalmente la Diputación de Sevilla pues ha puesto en carga en el Castillo de la Guarda. No solamente mejora lo que es la cantidad del agua, sino también, y lo que es un problema tradicional para Castilblanco, la calidad del agua. Va a redundar sobre todo en menos costes para dar el servicio, con lo cual va al recibo de los vecinos ese menor coste, y además de eso una mayor calidad del agua en un sitio que es un destino turístico y que es fundamental la riqueza del agua y la calidad para que lo siga siendo. No solo las potabilizadoras, nosotros hemos puesto un programa para la sequía, para luchar contra la sequía, ahora para las inundaciones. O sea, estamos permanentemente fijándonos en la problemática que tienen los pueblos.